cuando se invierte en el Pacífico o se ve el Pacífico solamente es para saquearlo, no para que se, atienda en función a una lógica propia de los grupos étnicos. Por eso se insiste en que en el Pacífico hay un problema crítico de racismo estructural. Pero igual la educación es una educación que no es acorde con las particularidades de la lógica propia. Entonces el tema de salud no tiene en cuenta, por ejemplo, la medicina tradicional ancestral de los grupos étnicos, que de alguna manera ha sido siglos tras siglos garante de vida de acuerdo con sus características y sus condiciones. No se potencia, no se repotencia, no se le valora, pero tampoco se le invierte, pero tampoco se le colabora. Entonces, esos elementos hacen que se siente y se viva ese racismo estructural en todo el andén del Pacífico. Siempre la inversión que se hace es una inversión que está alejada de esa realidad que se requiere y que esté acorde con la particularidad de la región. Entonces, la selva, por ejemplo, es lluviosa, hay una humedad relativa. Sobre esa base y sobre esas características ambientales hay que apostarle a un desarrollo. Y así se siguen imponiendo modelos que de alguna manera reafirman el concepto del racismo estructural, porque no es una inversión, no es una atención, no es una acción social bajo la lógica de los grupos étnicos, es todo lo contrario. Es que esté acorde con un modelo que, por supuesto, rompe la dinámica cultural, rompe la identidad, rompe los valores culturales.